Bueno, estamos acá debatiendo, ¿no? De todas aquellas cosas que uno va aprendiendo a lo largo de estos ciclos, de este programa, que la verdad que son muchas, en el caso mío, muchísimas. Hablamos hoy de la zooterapia y hablamos ahora de la parte psicológica, porque los beneficios son seguramente enormes si se tratan con cuidado, si se toman con la responsabilidad que esto requiere, como decía recién la licenciada Paola, que trabaja hace muchísimos años con este tema. Pero vamos a hablar ahora de la parte animal que todos llevamos dentro. Sí, y de cuánto... Lo digo así como con temor, para ver qué es lo que está vamos bien a descubrir. Es que es la parte que tememos, fundamentalmente. La verdad es que cuando hablamos de la diferencia entre los humanos y los animales, lo que más marcamos es que ellos son instintivos, y nosotros supuestamente no. Nosotros somos seres racionales, lógicos, pensantes, coherentes. ¿Somos? Somos. Somos, esta es la pregunta. ¿Qué podemos aprender nosotros, los lógicos, los evolucionados en la especie, de esos animales que nos conectan con la unidad más absoluta, con lo simple y con lo natural? ¿Qué nos devuelve un animal, por ejemplo, una persona estructurada, muy rígida, en donde te muestra simplemente que uno puede estar contento con nada, digamos? Con, no importa si llueve, si hace calor, no importa si estamos contentos o tristes, si estamos gordos o flacos, ricos o pobres, no importa nada de esto, importa que estamos. Importa que podemos recibir cariño, importa mirarnos, importa ir a lo más desestructurado posible. Y nos cuesta mucho esto, porque creo que ahí está la base de la felicidad de la vida de cualquiera. Cuando nos encontramos con una situación difícil, con una enfermedad, con alguna desgracia, en realidad lo que más nos puede llegar a conectar es lo simple y lo básico. Es decir, bueno, este, como cuando le llevamos la comida al perro y está feliz y mueve la cola de aquí para allá y es el mejor momento de su vida, de su día. Y nosotros hacemos esto, o sea, cuando estamos sentándonos a comer, ¿disfrutamos realmente de ese plato de comida que servimos y que puede ser un momento realmente especial? Esto nos da el animal. ¿Disfrutamos realmente de estar al lado de nuestra persona que queremos? Aunque esté lloviendo y no pudimos salir y se nos aguó la fiesta, y ¿lo disfrutamos en serio o no? Me gustaría, y me acordaba de una anécdota que hace mucha referencia a esto. Como ustedes saben, mi papá vive en el campo, o sea, mi conexión con los animales es mucha y siempre los llevaba a mis hijos al medio de un potrero donde había un caballo que para mi papá era muy especial. Entonces nosotros nos acostábamos y mis hijos chiquitos se acostaban al lado mío con un padrillo. Y ellos me miraban aterrados, como diciendo, mamá, ¿pero qué va a pasar? Nos estás haciendo acostar. Entonces le digo, ustedes quédense tranquilos que él no les va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Simplemente porque los animales tienen registro del otro. Pero por supuesto. Tan sencillo como eso. Tienen registro del otro. Y él sabía, pese a que había dos personas extrañas que no eran de su misma especie, que había niños acostados en el potrero y que por ende él jamás iba a pisar a ninguno de ellos. No, por supuesto. Podía gustarles o no gustarles, pero había registro. Es más, los perros suelen tener mucha... se mimetiza mucho con sus dueños, realmente. Y cuando los dueños están por tener un ataque de epilepsia, un ataque de pánico, o empiezan a desequilibrarse energéticamente primero, por supuesto, porque el cuerpo empieza a segregar sustancias diferentes, empiezan a percibirlo y pueden acompañarlo y hasta tratar de equilibrar su mala energía para que se encuentre mejor. Realmente esto es cuando decimos el perro es el mejor amigo del hombre. En realidad es porque registra al otro, porque siente al otro. De verdad, y hasta se parece al otro muchas veces. Reconoce los cambios de ánimo también. Totalmente. Uno sabe cuando uno está mal, el perro se acerca más y no por ahí no tiene pide. Tacto, tiene y tacto. Se sienta o se acuesta al lado, está ahí siempre fiel, eso pasa. Bueno, sí. Por eso es su hipersensibilidad también requiere que recibir del otro lado, ¿no? Y cuando es abandonado y cuando es maltratado, inmediatamente también tiene un sentido de supervivencia. Sí, totalmente. Que nosotros debiéramos de aprender. Pero totalmente. Y la parte afectiva también, por eso los chicos sienten tanta empatía con los animales, porque son corporales, porque son afectivos. En el transcurso de la vida vamos generando muchas barreras al respecto de conectarnos y comunicarnos con los demás y descentralizarnos de nosotros. Realmente poder cambiar el enfoque de nuestros problemas con un perro, con un caballo, es realmente poder registrar al otro, conectar con el mundo y empezar a comunicarse de una manera diferente, que es desde lo más especial que tenemos cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Podemos prevenir conductas de riesgo en los adolescentes a través de los animales? ¿Cómo es esto? Sí, es interesante porque el animal implica una responsabilidad. Exacto. Cuando uno tiene un animal en casa, cuando uno dice, yo me tengo que hacer cargo de esto, tengo que alimentarlo, tengo que pasearlo, tengo que educarlo, tengo que ver cómo está. Entonces, se ha visto que en algunas personas, digamos, en algunos adolescentes con conductas de riesgo que tienden a la adicción o que tienden a alcoholizarse más o que tienden a drogarse, la presencia de una mascota y que una persona se haga cargo de esa mascota, no es que compramos el perro y papá lo pasea y yo, digamos, lo acaricio. Y mamá compra la comida. Exactamente, no. Hacerse cargo de la mascota
le transmite a la persona que lo cuida criterios de responsabilidad que después se pueden trasladar a otras conductas de su vida. Y como gran parte de evitar conductas de riesgo tiene que ver con ser responsable, entonces es muy importante poder practicar la responsabilidad a un lado para poder después trasladarla a otro. Entonces, porque aparte en general los adolescentes tienen una gran resistencia a hacerse cargo. Exactamente. Pero eso no quiere decir que no sepan que se tienen que hacer cargo. Por entonces supuesto. Cuando los padres o cuando no hay alguien que realmente se pueda hacer cargo y marca esta diferencia, inevitablemente se van a terminar haciendo cargo. Totalmente. Esto es interesante. Por eso es importante que hay, pero también hay que dejarlos hacerse cargo. Porque obvio, claro. En esta época del hiperproteccionismo que tenemos con los chicos y que los trasladamos a la adolescencia, muchas veces no los dejamos hacerse cargo un montón de cosas a los adolescentes. Entonces hay que darles la oportunidad de que se hagan cargo y en ese contexto van a poder ser mucho más responsables de lo que nosotros creemos. ¿Querías decir algo? Sí, sumar a los adolescentes que hablábamos de la parte afectiva. Es una edad donde tiro y aflojo. Realmente quiero que me den mimos, quiero estar cerca de alguien, pero no quiero porque yo soy independiente, me arreglo solo. Y ahí está la función del animal también, que puedo descargar un poquito esta necesidad de contacto físico sin sentirme tan dependiente del otro, que en realidad sí lo precisa. Me tiro y abrazo al perro, claro. Lo hizo cuando en realidad por ahí afecto. Quiero tirarme arriba de mi mamá y decirle no. Que la quiero, pero no, ya tengo 15, ¿qué voy a hacer eso? Claro. ¿No? Bueno, la compañía con las personas mayores, ¿no? También hacer como sí, una referencia es una parte importante. El estímulo a las personas mayores de poder salir, de poder comunicarse con el otro, conectarse, hacerle la comida. Muchas veces no tienen ganas de comer porque están solos, porque ya pasó el día, porque para qué. Y en realidad prepararle un pedacito de carne al perro o sentarse a comer es también dedicarse a ellos mismos. Y tener un objetivo también, el ¿no? objetivo, que la no es menor, el saber que hay que sacar al perro porque si no se hace pis en la casa, saber que hay que darle de comer, saber que hay que llevarlo al veterinario cada tanto, en fin, son funciones vitales que hacen que se cumpla una rutina que muchas veces frente a la depresión y a la edad avanzada... Sí. Y sabes también que saber que alguien nos está esperando en casa. Y para el que somos importantes, porque muchas veces la persona mayor está sola, perdió a su compañero, y saber que alguien se pone tan contento cuando uno abre la puerta de casa y llena el día de alegría también. Bueno, sí, eso, ¿por qué los humanos no seremos así en eso? La alegría de un perro, cuando abrís la puerta, sí. Es como decir, el tipo salta en sí mismo, hace cosas que no sé, que creo que ni el cuerpo, ni la gravedad le permite, pero igual lo logra, ¿entendés? Con mi perro, mi familia, pasa que lo escucha mi papá cuando llega, abre la puerta, y estamos dos pisos, más arriba, pero ella escucha el llaver y ya empieza llora, a mover la cola gritar, en sí, la sí, puerta. Sí, 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 sí. Y después vienen los vecinos que dicen, ¿podés decirle al perro, por favor, que no, no suerte, ladre más cada vez que llega? Bueno, hay veces que tenés vecinos buenos, otros no tanto. Bueno, otro capítulo será, obviamente, saber cómo se tratan estos animales, porque estamos hablando de todos los beneficios que nos dan a los seres humanos, a los niños, a los adolescentes e inclusive a aquellas personas que sufren o padecen de alguna discapacidad. Pero son animales que requieren de cuidados específicos, que necesitan cubrir sus necesidades vitales, como alimentarlos, como llevarlos al veterinario, como cuidarlos, como, no sé, llevarlos a pasear, en fin. Totalmente. Y hay que tener los cuidados mínimos que implican, ¿no? Que son la seguridad de ese animal, ¿sí? Claro. Los controles van a prevenir enfermedades transmitidas por estos animales. No nos olvidemos que existe el riesgo, que pasa con la toxoplasmosis con los gatos, pasa con muchos tipos de parásitos, ¿sí? De ciertas bacterias con los perros, así que hay que tener los cuidados básicos que implica los controles, la vacunación, la desparasitación. Sí, ahí, bien. Nos tenemos el uno al otro. Bien, eso es muy pero muy importante y también enseñarle, sobre todo a los más chiquititos, ciertas conductas que no deben hacer que son de riesgo, como tocarle, en el caso de los perros, tocarle la comida cuando están comiendo, meterle la mano en la boca, pellizcarlo, que son cosas que normalmente los agarrarle chicos hacen. Agarrarle la cola, sí, que es una atracción de los chicos, que les límites? Agarran de la cola y el perro hace... Exacto. Son límites. Mi hermano cuando era chico agarraba el gato chiquitito y lo tiraba desde la cuna. Y lo volvía a agarrar y lo volvía a tirar. Claro, hasta hay que la poner cuarta uno, vez. Claro, hasta que va creciendo y le tira el zarpazo. Así que hay que tener esos cuidados mínimos de... Hay que enseñarle a respetar al animal. Es tan sencillo como claro, eso, enseñar a respetar el animal. Hoy estamos hablando del respeto, ¿eh? Claro. Al fin y al cabo estamos hablando del respeto. Bueno, tenemos mensajes, a ver, Roberto. Sebastián de Tapia les dice, ¿desde cuándo empezó a utilizarse la zooterapia? A ver, Paola, vos no los podés responder.
La zooterapia en realidad es antiquísima, empezó a usarse hace muchísimos años, digamos, evolucionó mucho luego de las guerras, donde la gente empieza a usar la rehabilitación ecuestre fundamentalmente. Y a partir de ahí hasta ahora va depurándose y mejorándose en tanto en cuanto a tratamiento. ¿Qué quiere decir, doctor? Hay un dato histórico, hay una enfermera histórica, se llama Florence Nightingale, que en mediados del siglo XIX fue una de las primeras que aportó los animales a los servicios de salud en los hospitales y vio que había mejoría. Por tanto, a partir de eso se empezó a utilizar. Mira, eso. ¿Ha estudiado, doctor? Ha estudiado. Otro mensaje. Mercedes de Mendoza dice, el labrador es el perro oficial de la corona inglesa. Es un perro muy faldero a pesar de su tamaño. Tienen un temperamento especial. Sí, son insoportables. ¿Sí o no, Paola? Son tan juguetones que hay veces que da ganas de decir, por favor, llévatelo. Necesitan educación. Necesitan educación, como todos nosotros. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos respondiendo más consultas. Así que no te muevas de ahí. Recordá que nos podés llamar a qué teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, pausa cortita. Estamos de vuelta enseguida. Mi nombre es Alberto Caroglañán. Fui trasplantado en el año 2001 de hígado en la Fundación Favaloro. Una persona donante a quien no conocí me devolvió la vida. Doná tus órganos porque donar órganos es dar vida. ¿Sabías que la zooterapia es una técnica que se basa en la estimulación para favorecer tanto el diagnóstico correcto como el aprendizaje y la adaptación de niños con capacidades diferentes? El estímulo está dado por animales, en su mayoría perros, pero también se ha experimentado con gatos, caballos e incluso delfines.